festeja 18 años del programa radiofónico ¿Qué tal, Fernanda?, que se transmite a través de Imagen Radio, y la Lotería Nacional se unió a la celebración imprimiendo la imagen de la periodista en su más reciente sorteo. Yo estoy muy agradecida con todos en Grupo Imagen por su apoyo, empezando por don Olegario Vázquez Raña, un hombre entregado a tantos negocios en México, y tener la sensibilidad de un medio de comunicación en donde se me ha dado la oportunidad de desarrollarme. Yo le agradezco enormemente mi incondicionalidad, y al público, no tengo más que decirle al público, a mí me tienen al pie del cañón. Su carisma, pasión y entrega la han llevado a colocarse en el gusto del público con 30 años ininterrumpidos, donde ha sabido superar todos los obstáculos. Con todo, con muros, con piedras, con agua, con inundaciones, con todo tipo, con lodo, pero sobre todo me he topado con gente de a pie, gente derecha, gente buena, gente trabajadora, gente que son buenas noticias. Por eso es que somos más los buenos. Y me he dedicado a darle un espacio a esa gente. ¿Qué tal, Fernández? Un semillero de talentos. Y para mí es un honor poder dar trabajo en este país, porque a mí me lo dan también, ¿no? Fernanda Familiar también ha publicado 3 libros. Sin embargo, le gustaría aventurarse en un nuevo reto. Pues quiero en algún momento trabajar en una novela. En esas estoy. Ojalá que se me pueda dar la escritura para una novela, porque creo que ser novelista es un poco complicado, pero haré el intento. Y si sale bien y si no, el título ya lo tengo, pero pues no tengo lo de adentro. ¿Cuál es? A ver si me ayudan. A lo mejor entre todos podemos hacer un libro. La mujer del antifaz. El guión para imagen, ¿no? El guión para imagen, para que lo produzcan. Todos los días en el sol. Flavio Machuca. Mira, ya.